días, amigos y amigas televidentes de Noticinco, Canal 5 de Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi y en Nueva Guinea, Canal 17. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición. Así es, te damos cordiales bienvenidas a esta nueva edición de tu revista Caribbean Sol TV. Como siempre, nosotros con la mejor información para cada uno de ustedes que nos sintonizan. De igual manera te estaremos hablando un poco sobre lo que es el clima y las afectaciones de las lluvias que han pasado en días atrás. Claro que sí, también traemos reportajes especiales desde Bilwi y un reportaje especial de un joven mayangna de aquí de Bluefields. Pero aparte de eso te traemos más informaciones. Y también recordándoles que este año nuestra Universidad Huracán cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. También te recordamos que nos puedes sintonizar por medio de Facebook, búscanos como Revista Caribbean Sol TV, de igual manera en el canal de YouTube de Huracán. En el canal de YouTube, recordemos darle me gusta a la página, seguirnos a la página de Facebook, darnos me gusta, seguirnos en el canal de YouTube y también tocar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, ahí puedas, te lleguen las notificaciones para que puedas disfrutar de nuestras transmisiones. Bueno, de esta manera damos inicio a esta tu revista, quédate con nosotros. Segmento Huracán al Día. Bajo el lema Liderazgo Joven para un Cambio Social, se realizó el 15º Encuentro de la Juventud Afro-Centroamericana y de la Diáspora. Esto en conjunto con la Organización Negra Centroamericana, ONECA y la Universidad Huracán. En dicho encuentro se dieron diferentes actividades en las cuales los jóvenes tenían que plantear las problemáticas que surgen en cada uno de sus países. Es importante, Noel, mencionar que en dicha actividad se contó con la participación de jóvenes afrodescendientes, de raíces afrodescendientes y con identidad afrodescendientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero también teníamos la participación de Estados Unidos. Para conocer un poco más sobre esto, veamos la siguiente información. Bajo el lema Liderazgo Joven Afro para el Cambio Social, se realizó el 15º Encuentro de la Juventud Afro-Centroamericana y de la Diáspora de la Organización Negra Centroamericana ONECA en la ciudad de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua. En conjunto con el equipo de acompañamiento metodológico de la universidad para dar seguimiento al trabajo realizado en los últimos años por la Secretaría de la Juventud de ONECA y que se enmarca en el decenio de los pueblos afrodescendientes, el mes de la herencia negra, la cátedra de UNESCO y el 25 aniversario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Pues mucho tiempo en ONECA revisábamos los documentos oficiales del país y no hablaban de los afrodescendientes, ¿verdad? Eso quiere decir simplemente que los invisibilizan y si no están visibles no existen. Entonces estamos felices de realmente tenerlos aquí en nuestra casa de estudio mayor. Esta actividad está siendo coordinada por la Universidad Huracán, por la ONECA, por el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, el Gobierno Territorial Creol, por AGANIC y por el Instituto de Cultura. Y ha sido posible gracias al apoyo financiero del Banco Mundial, del Central American Research Center, del UNFA, de SAI, del presupuesto del gobierno del 6% de que gozamos las universidades del Consejo Nacional de Universidades, de Oxfam, del Gobierno Territorial Creol y todas las personas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Queremos agradecer a cada una de nuestras organizaciones por los últimos 15 años
que cada uno ha albergado a la conferencia en los diferentes países. No ha sido fácil, ha sido un reto, ha sido bien difícil, pero en esos 15 años se ha realizado la conferencia. En nombre de la Secretaría, para darle las aperturas, y todos vinimos aquí para este encuentro que tiene como lema Liderazgo Joven Afro para el Cambio Social. Nosotros en este encuentro de 4 días, 3 y 2 y medio de conferencia, tenemos que hacer un examen y una conciencia del liderazgo que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Los jóvenes tenemos que hacer ruido, tenemos que hacer bulla, tenemos que cambiar la conciencia y la mentalidad que tenemos de nuestras comunidades y tenemos que empezar a accionar y a trabajar y hacer un cambio social en nuestras comunidades. Nosotros los jóvenes en cada uno de Centroamérica tenemos que hacer un cambio. Y como dice por ahí, decía un gran filósofo, un gran escritor, tenemos que hacer ruido como el árbol. El árbol cuando va subiendo es silencioso, pero cuando lo tumban hace un gran ruido estruendoso. Así mismo tenemos que empezar a hacer los jóvenes en Centroamérica. Los jóvenes tienen que hacerse sentir. Esta actividad tuvo una duración de 3 días en la que los jóvenes afro de todos los países centroamericanos formaron parte. Y estos compartieron su cultura los unos con los otros. Es importante que los jóvenes conozcan de su historia, ya que a través de los años el pueblo afro ha venido luchando por el reconocimiento de sus derechos. Somos declarados por UNESCO Patrimonio Intercultural de la Humanidad, por nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra costumbre. Para la revista Caribbean Soul, les informó Katie Bent. En Huracán Bilwi se realiza el tercer encuentro de la maestría en Antropología Social. Sí, Noel, esta maestría es impartida, o este módulo de este tercer encuentro es impartido por el doctor Enrique Cordón, vicerrector de este recinto. La comunicadora Neylin Calderón nos trae más información. Desde el pasado lunes 19 al 24 de agosto se llevó a cabo el tercer encuentro presencial de la maestría en Antropología Social en el recinto Huracán Bilwi, donde el doctor Enrique Cordón es el facilitador de este nuevo módulo. Existe la participación de 20 estudiantes y el día de hoy estamos aperturando el segundo semestre con el módulo que tiene que ver con paradigmas de la investigación cualitativa. Tiene que ver, digamos, con cómo vamos a diseñar un proceso de investigación con un enfoque cualitativo, ¿no? Y en este sentido, pues también entonces el aspecto intercultural, el aspecto metodológico tiene que ver, digamos, sobre cómo integramos el enfoque de todas las investigaciones endógenas que nosotros estamos desarrollando con los pueblos indígenas también, ¿no? Entonces, en el transcurso de la semana, que es de aproximadamente 80 horas, vamos a estar desarrollando, digamos, todos estos temas que tienen que ver con la formulación y el desarrollo, digamos, de un proceso de investigación con enfoque cualitativo. El proceso de selección de los estudiantes
dio inicio, digamos, con la invitación abierta, digamos, a toda la población de del municipio de Puerto Cabezas, pero también se hizo la invitación a todos los territorios indígenas también para que pudieran participar, porque el enfoque, la maestría en antropología social tiene su enfoque también en el desarrollo comunitario. Y en este sentido, pues entonces hizo la invitación abierta y hoy tenemos estos 20 estudiantes, pero gran parte de los estudiantes, la mayoría de ellos vienen de las comunidades indígenas y están profundizándose, digamos, en el tema de investigación cualitativa, ¿no? Y que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades indígenas. Gran parte de los temas, perfiles de investigación que se han identificado tienen que ver, digamos, con el desarrollo y las acciones y actividades que se están implementando en las comunidades indígenas y en los pueblos donde ellos habitan. De hecho, hay uno de ellos de que está planteando un tema que tiene que ver con el plan de desarrollo integral, intercultural de uno de los territorios indígenas, pero también el enfoque, digamos, comunitario dentro de los territorios también está dentro del perfil de investigación. Es un tema, digamos, relevante y que nosotros pensamos que lo vamos a acompañar durante todo el proceso porque es una política de desarrollo para la comunidad y para el territorio indígena también. El fin de esta maestría, digamos, es crear las bases, digamos, el potencial, el recurso humano que tengamos nosotros para poder guiar los procesos de desarrollo de los territorios y de las comunidades indígenas. Entonces hay que formar al personal, hay que tener el potencial humano necesario para poder guiar todos estos procesos. Significa de que en la maestría ellos están profundizando en el tema de desarrollo, en el tema de la interculturalidad, en el tema del desarrollo con identidad, el desarrollo de género también. Entonces ellos están profundizando en este tema de tal manera que pudiéramos como tener una mejor visión, una mejor explicación de los procesos que se dan en las comunidades y en los territorios y de esta manera poder implementar mejores políticas de desarrollo, así también en normativa interna en las comunidades que guían los procesos para el desarrollo comunitario. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón.
es tu segmento Esencia Comunitaria. El día de hoy te traemos la historia de Yader Galo, un joven originario de Cucarajil. Claro que sí, Noel. Este joven lleva 18 años o lleva siendo parte de la familia de Huracán por 18 años. Pero para esto la comunicadora Neylin Calderón nos trae el siguiente reportaje especial. Veamos. No estamos donde quisiéramos, pero tampoco estamos donde iniciamos. Mi nombre es Yader Galo Sacasa, soy originario de Cucarajil, de la etnia mestiza. Él es un joven proveniente del Caribe Sur de Nicaragua, hijo de la profesora Yvette Sacasa y Nelson Galo. Sus inicios en su formación educativa estuvieron llenos de tropiezos, muchas dificultades que con su anuente empeño de profesionalizarse ha logrado superarlos. Bueno, como te conté, nací en Cucarajil y estudié ahí hasta tercer año de secundaria. Cuarto y quinto año me trasladé a Bluefields. Tuve la oportunidad de estudiar en el Cristóbal Colón. Ahí terminé el bachillerato y cuando naces en Cucarajil hay dos cosas que puedes hacer. O cuando naces en un pueblo donde la industria es el centro y el corazón del pueblo, o trabajas para la industria o sos profesor. Recuerdo que cuando salí del bachillerato estaba la oportunidad para estudiar en magisterio. Mi mamá es maestra, fue maestra por 30 años por ahí. A estudiar a la normal de Bluefields el magisterio, yo le dije de ninguna manera, yo profesor no quiero ser. Y la otra opción era trabajar en la empresa. No había muchos profesionales, un bachiller ya podía ocupar un cargo como de secretario, asistente, encargado de la bodega. Y entonces ya era un cargo que de una u otra manera en el pueblo tenía, digamos que un cierto estatus. Porque lo otro era ser obrero, ¿no? Por supuesto que ingeniero en ese tiempo no había. Fui a hacer una entrevista porque la empresa, en ese tiempo la empresa Palma Africana, ofrecía de que la oportunidad de seguir estudiando y siendo hijo de una profesora, mi papá trabajaba en el ingenio azucarero, no había como muchas posibilidades para seguir los estudios universitarios, ¿no? Luego de haber intentado irse a Cuba por medio de una beca, Galo, al no ser seleccionado, decidió estudiar ingeniería agroforestal en Huracán, recinto Bluefields. Desde muy pequeño, su decisión fue el ser un ingeniero, a como dice Yader, ingeniero en lo que sea. Tuve una tía, la tía Silvia, y me dijo, no, bueno, si no van a venir la beca ahora, pues yo pienso que debería de entrar a la universidad para mientras. Y para mientras entré a Huracán hace 18 años. Y aquí hay una cosa interesante, siempre cuento esto y la gente lo toma como broma, pero de verdad. A mí me llamaba mucho la atención informática y sociología, pero en mi concepción machista de aquellos entonces, yo no, sociología es para mujeres, no opté por sociología e informática era solo técnico, ¿no? Y yo lo que quería hacer era ingeniero. Por problemas económicos y de estadía en Bluefields, sus padres decidieron enviarlo a terminar sus estudios a Huracán, recinto Bilwin. Buscar cómo quedarme internado en Bluefields. Y estando en eso, en un diciembre, llamó una tía, otra de mis tías, que en realidad son mis mamás, tengo tres mamás. Fue la tía Yamilet. Y dijo, bueno, ¿por qué no lo mandas para acá a Puerto Cabezas? Si yo tengo, aquí también están ofreciendo la carrera de ingeniería agroforestal, y averiguó ella y todo eso. Y me preguntaron a mí, ¿quieres ir a Puerto Cabezas? Cuando vivís en el sur y no ha salido mucho, puchica, Puerto Cabezas lo ves allá en la puntita del mapa, en el norte, y vos decís, eso está lejos. Y joven, ya voy a ir a conocer. Así me vine a Puerto Cabezas, me vine a estudiar, me vine a vivir con mi tía Yamilet, y Yamilet me ayudó a venir. Entonces yo vine, me integré en segundo año de ingeniería agroforestal acá en Puerto Cabezas. Para Yader, el ser parte de Huracán ha sido una bendición. Ha logrado prepararse, ha sido beneficiado con una maestría. Es el coordinador del área de evaluación y acreditación y actualmente es uno de los integrantes del doctorado en estudios interculturales de Huracán. Huracán, como te digo, entré por no dejar y tengo ya 18, 16 años de estar en Huracán. Yo entré, bueno, terminé la ingeniería agroforestal como en el 2006, por ahí. Y al año siguiente, quizás año antes, yo estuve trabajando como estudiante ayudante, le llamábamos en ese tiempo. Yo fui becado toda la carrera. Y como becado, entonces teníamos que dar cierto servicio, ¿no? Entonces me llamaron para iniciar como profesor
horario. Si yo termino la carrera en el 2006, en el 2007 yo estoy como docente horario impartiendo una de las asignaturas. Hasta como en noviembre por ahí ya me contratan de tiempo completo y precisamente comienzo a trabajar con la profesora Liliet Mena en el área de investigación y posgrado, se llamaba en ese momento, ¿no? Como en el 2009 por ahí se ofrece una maestría en desarrollo con identidad. Sí, yo estuve interino como por un año, año y medio en el área de autoevaluación y así me quedé en autoevaluación hasta ahora. Ahora estamos en el área de evaluación y acreditación. Ahora estamos estudiando el doctorado. Estamos estudiando el doctorado en estudios interculturales. Esto también creo que tiene que ver con las oportunidades que da Huracán. Huracán siempre está preocupada por formar a su personal y aunque en este primer doctorado solo podemos estar, somos 18, incluyendo a 4 extranjeros, pues entenderás que los cupos fueron limitados, ¿no? ¿Qué te digo? El doctorado, pues, hay mucha expectativa sobre nosotros. Al menos yo estoy feliz de poder estar participando porque como universidad comunitaria intercultural nosotros tenemos que ir abordando este tipo de temas, ¿no? Y Huracán se ha caracterizado por formar sus cuadros en lo que va dialogando. Nosotros pudimos ir a hacer un doctorado a la CLAPSO, a otras universidades, pero Huracán decidió hacerlo ella misma. Entonces también es un reto doble, ¿no? Huracán formando a su personal. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Continuamos con más. Hoy te traemos el reportaje especial del joven Jason Taylor de la etnia mayagna, originario del municipio de Bonanza, quien estudia la carrera de Ingeniería Agroforestal en Huracán Recinto Bluefields. Pero antes de ser parte de la familia de Huracán, este joven recibió el técnico en Ingeniería Agroforestal por medio de FATCANIC, que obtuvo una beca y luego en un convenio con FATCANIC y Huracán se trasladó a lo que es el recinto universitario Huracán Bluefields. Pero dejemos que él mismo nos cuente su historia. Veamos. Jason Taylor, Francisco, ayoyan Bonanza Sauni Kaupak, de comunidades ayangne Musawas Kaupak, Kaputbek, yang 25 años do tayang, de kulne akatayuk, awanayang, and lalah maitayan mahkaka. Hola, mi nombre es Jason Taylor Francisco. Soy del municipio de Bonanza y vengo de una comunidad que se llama Musawas. Bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroforestal, quinto año. Y también estudiante interno de aquí en Huracán Bluefield. Antes estudiaba ya en Inatecu, Huachán, y entonces ellos tienen convenio con la Universidad de Huracán. Entonces después de salir mi estudio técnico me mandaron para acá a continuar mi carrera de Ingeniería Agroforestal. Y cuando llegué aquí, como la Universidad Huracán me dio una beca completa aquí en el internado y estoy aquí, ya voy por terminar con unos 5 años de estar aquí. El apoyo de mi familia casi no me dan porque como mi papá ya es viejo, ya no puede trabajar, entonces es difícil tener ayuda de él. Pero tengo un hermano, si él no me ha dejado durante estos 5 años que estuve aquí. Y también, bueno, mis familias se sienten bien. Ellos no me ayudan, pero como la Universidad Huracán me ayuda todavía mientras estoy aquí
en la universidad. La Huracán, desde que entré a estudiar aquí, me ha apoyado mucho en la hora de gira, de campo. Y no solo a mí, también los otros internos. Entonces, para eso no tengo problema. Como Huracán me ayuda mucho acerca de mi estudio. También si en parte de la enfermedad también nosotros, o yo cuando me enfermo, también me da una ayuda. Las autoridades siempre me han tratado bien. Yo voy bien con ellos, porque como nosotros los estudiantes, si somos disciplinados o tranquilos con las personas o con las autoridades, siempre nos tratan bien. Entonces, yo soy humilde, como me miran a mí. Yo siempre he sido así con las autoridades, entonces siempre me han tratado bien durante estos 5 años de estudio. Yo agradezco, gracias, pues, como Huracán, porque durante los 5 años siempre me ha tratado bien para terminar, para desarrollar de los y obtener nuevos conocimientos de los otros docentes. Y también en la parte de la ayuda también me ha dado mucho. Entonces yo le agradezco mucho a las autoridades y a la Universidad de Huracán. Y así en la escuela en Adica, Kulnu en Adica. Y en Kula y Gawan en Kaupak. Viten Tingne Kaupak, Mahne, Nikin Launa Siemna, Yaro Vidawas de Tinki Hilana Skalatayan, and Tato Nabalna. Bay sa dawan yak sih ni dia morang an yang akat ya yam nakapatu ke yak bekal ya morang tu yak sih na skal da kayan an ting ke haskol ta yang dawan yakat wi ting na ting ni namu na han dawan ting ni muna ay kul ke sarana Allah leh ta yang akat yak sih na skal da kayan ya yam nak bay sa tan ni yam mu yorang ke de Allah sina kal da ke wuk bal na yakat. Yo lo agradezco a las autoridades, principalmente a la vicerrectora y también a otras autoridades. A través de ellos me han apoyado durante los 5 años que estuve aquí estudiando y también yo le doy gracias a Dios por darme la vida durante los 5 años. Y Dios no me ha dejado, siempre estaba conmigo y me siento alegre. Y quiero que las autoridades que hagan lo mismo a los otros chavalos o estudiantes que van a venir a estudiar, no solo a mí. Quiero que sean igual con los otros estudiantes. Ya que se escuchan, Huracán Kul ni unicapat, corrigen kayakat, mitinting ni mun, bayak na yan, and ting ni kihlane yana kidika, ting kisot lehena. Anayiwik akato tanhalahwa yan. Tingki haskalata yan. Witing akat.
tu segmento Plantando Huellas. Con el objetivo de embellecer nuestra ciudad de Bluefield, desde el área de medio ambiente de la alcaldía municipal realizan ornamentación. Así es, Noel. Esto con el objetivo de ver la ciudad embellecida. Esta ornamentación cuenta con la plantación de rosas, flores en el parque de nuestra ciudad, pero también sobre las diferentes calles, así como el bulevar, pero también en la plaza George Hodgson. La comunicadora Jocelyn Cortés nos trae esta nota. Veamos. El poeta brasileño Mario Quintana expresó en una de sus estrofas: el secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti. La alcaldía de Bluefield, ¿verdad?, mediante el área de control forestal, medio ambiente, estamos plantando plantas invasoras, plantas ornamentales, rosas, orquídeas, entre otras, ¿verdad? Que esto con el propósito de embellecer nuestras áreas verdes, parque central y también la plaza, ¿verdad? Esto porque se acerca también las fiestas patrias y para que la ciudad esté un poco más pintoresca, más bonita, tenga un mejor paisaje. Con la siembra de estas plantas ornamentales, lo que queremos es contribuir al medio ambiente, y como Ministerio del Ambiente hemos venido fortaleciendo esos espacios. Bueno, tenemos un total de 530 plantas que se van a sembrar. Hasta el momento llevamos sembradas 125. Mi trabajo que realizo es mantener la limpieza, apodarlas, aportarlas, casearlas, todo para que estas puedan estar, dar un buen aspecto a los pobladores, a la ciudad de Bluefield. Así la gente que viene de otros lugares puedan ver la belleza, ¿verdad?, que está aquí en nuestra ciudad. Y es importante, ¿verdad?, que todos los pobladores, nosotros seamos parte de lo que hoy estamos viendo, el fruto que estamos viendo, de que nuestra ciudad se mire más bonita. ¿Cómo pueden hacerlo ellos? Que nos ayuden a cuidarla. A la hora que hay una flor, no la arranquen, para que todo pueda dar un buen aspecto a nuestra ciudad. Desde la ciudad de Bluefields, para la revista Caribbean Soul, Jocelyn Cortés. En estos días hemos visto las grandes afectaciones que las lluvias provocan en nuestra ciudad de Bluefield, esto debido a las ondas tropicales. Claro que sí, Noel. Recordemos de que estamos en la temporada de invierno, en la temporada lluviosa. Es por eso que se registran cada vez más ondas tropicales o ejes de vaguada, perdón. Y pues en este momento la onda tropical que está afectando no solo a nuestra ciudad, sino que a toda la región e incluso podría afectar hasta todo el país, es la onda tropical número 27. Pero la comunicadora Jocelyn Cortés nos trae esta información. La gestión integral de riesgo municipal de la alcaldía de Bluefields monitorea junto al SINAPRED los efectos de la onda tropical número 27. Adolfo Morales expone lo siguiente. El día de hoy la onda tropical número 27 se desplazará por el territorio nacional. Predominará un ambiente caluroso con lluvias dispersas, con mayor ocurrencia en las regiones del Caribe, tanto norte como sur y central. Estará nublado durante el día con lluvias ligeras a moderadas, las lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias partes, con mayor ocurrencia en la región del Caribe Sur y la franja costera, vientos de dirección noreste-norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en tiempos de lluvia. Y las temperaturas estarán entre 30 a 32 grados centígrados. Morales reintegra algunas recomendaciones a la población. Siempre hacemos el llamado a la población para la prevención de cualquier riesgo en caso de lluvia, ¿verdad? Utilizar paraguas, no escampar la lluvia cuando haya tormentas eléctricas debajo de los árboles, no cruzar ríos, ¿verdad?, que estén demasiado fuertes y altas, ¿verdad?, la corriente, y en caso de tormentas eléctricas, apagar
todos los equipos. Todos los equipos. Y arroparse bien los niños. Desde la ciudad de Bluefields, para la revista Caribbean Soul, Jocelyn Cortés. Y bueno, amigos y amigas, de esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Soul TV. Estuvo con ustedes Noel Aguilera. También nos acompañó Katie Bent y pues queremos agradecer a cada uno de ustedes que estuvo con nosotros en esta media hora de transmisión, a ustedes que nos vieron a través del espacio de Noti5, Canal 5, de Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, pero también desde el Canal 17 de Nueva Guinea. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. De igual manera, por medio de la página de Facebook, nos puedes buscar como Revista Caribbean Soul TV y en el canal de YouTube de Huracán. Así es, y recordándote que este año Huracán cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Muchas gracias y será hasta la próxima.